Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir Es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la aplicación de los desparasitantes y la vitamina A durante las diferentes jornadas de vacunación que realiza el Ministerio de Salud, orientado por el buen gobierno sandinista que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Saúl Cruz, quien es médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en la colonia Morazán, ¿verdad? Así es. En la colonia Morazán, en el distrito número 2 de Managua. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias por habernos nuevamente invitado a hablar un tema muy importante, prevenir es salud. Primero, antes de hablar de la importancia de los desparasitantes y la importancia de la vitamina, hablemos de cuántos tipos de parásitos puede llegar a tener el ser humano. Bueno, en la parte de los parásitos, ellos se clasifican en grupos, ¿verdad? Ellos se clasifican en grupos, están lo que son las amebas, los otros que se llaman helmintos, los áscaris. El ser humano en sí, en todo el tracto intestinal, nosotros vivimos con parásitos que ya forman parte de nuestro organismo y ellos se van alimentando de otro organismo. Y es así que se va haciendo lo que es la cadena. Entonces, en esos grupos de parásitos se van a subclasificar otros tipos de parásitos que son menos frecuentes, pero sí existen pues, a nivel del tracto intestinal. ¿Desde cuándo el ser humano llega a tener parásitos? ¿Desde el momento que nace, desde el momento que, obviamente, si gatea el niño, tiene contacto con el polvo, tiene contacto con otra superficie? Me imagino que es ahí donde inicia el proceso de adquisición a nuestro cuerpo de parásitos. Sí, de hecho, en los bebés recién nacidos, recordemos que ellos están siendo amamantados. El contacto con el pezón de la mamá, si la mamá no tiene un cuidado adecuado de lo que son sus mamas, lavado, que lo esté limpiando constantemente, entonces probablemente el niño se vaya a contagiar de un parásito producto de donde está siendo amamantado. ¿Qué función tienen los parásitos? ¿Juegan alguna función? Usted decía que se alimentan de otro organismo, microorganismo. Sí. ¿Pero qué importancia tiene dentro del ser humano, en la vida del ser humano? Los parásitos, no solo los parásitos, bacterias también que tenemos a nivel del intestino, ellos protegen la mucosa intestinal. Ok. Sin embargo, cuando entra un parásito externo, entonces ellos lo toman como un agente extraño y es ahí donde se produce el proceso infeccioso. Es como hay como un choque entre ambos parásitos, un parásito que tenés en la parte interna, a nivel intestinal, y otro parásito que viene del polvo, viene de las comidas contaminadas, de las verduras que no se lavaron bien probablemente, y esto provoca el proceso infeccioso. Pero una vez que estos parásitos externos entran en nuestro organismo, a nuestro intestino, ¿sí? ¿Llegan a ser parte también del hábitat del intestino? O sea, no, de hecho, no es que ellos se adecúan, se adaptan al intestino, sino que ellos provocan una sintomatología. Uh-huh. Entonces el paciente te dice que tiene dolor abdominal, que tiene diarrea o tiene estreñimiento, que tiene ha perdido peso, que a lo mejor tiene anemia, que son ya complicaciones propias de los parásitos. Entonces no es que el parásito se adapta al intestino, sino que el paciente presenta síntomas y hasta que no esté parasitado, entonces ya no se siente mejor. ¿En qué etapa de la vida el ser humano llega a tener más parásitos? Si se puede decir así, no sé, pues esa es mi pregunta. ¿Puede ser de niño, de joven, adulto? ¿Quiénes están más expuestos? ¿Algún grupo de personas por X o Y actividad están más expuestos a contraer parásitos externos? Sí, de hecho, el ser humano debe desparasitarse 2 veces en el año. Cada 6 meses debemos de desparasitarnos. Sin embargo, la edad más frecuente donde las personas tienen más parásitos es a nivel de la niñez. Los niños, porque ellos andan tocando, les gusta jugar con tierra, les gusta andar tocando los juguetes, manipular cosas
que a lo mejor están contaminadas y ellos se meten la mano a la boca y eso es una fuente de contaminación. Inmediatamente cuando ellos introducen su mano a la boca, el parásito lo llevan a su organismo. Entonces, la edad con mayor riesgo de padecer parasitosis es la niñez, y a veces nosotros tenemos que desparasitarlo hasta cada 3 meses a los niños. Bien. Normalmente el niño se desparasita después del año. Después del año, porque se supone que él ya comienza a ingerir otro tipo de alimento que ya no es la lactancia materna, ya a lo mejor alimentos que no son muy bien lavados, que ya el niño comienza a andar en el piso, gateando. Entonces esto es un factor de riesgo para que sea vulnerable pues a los parásitos. Usted dice algo muy importante, que hay niños que necesitan hasta 3 veces, al mes, a los 3 meses estarse desparasitando. ¿En qué edad es? Cada 3 meses, después del año, entre la edad de 1 a 6 años, el niño tiende a manipular más objetos pues contaminados, o tiende a meterse la mano a la boca. Ajá. Aunque diga, por ejemplo, el padre de familia, generalmente los niños, las niñas pasan con la mamá, pues, si hay amas de casa, o alguna tía, la abuela, pueden decir los padres de familia, es que yo mantengo la casa limpia, yo mantengo la mesa limpia, mantengo el mueble limpio. O sea, se esfuerza la persona, el padre de familia, en mantener limpio. Aunque esté limpio, siempre el niño va a tener esa predisposición a contraer parásitos en la superficie. De hecho, el riesgo existe ya que en el ambiente no solo hay virus, no solo hay bacterias, también hay parásitos, que en la cual el niño los puede respirar y los introduce a su organismo. No es verdad que el niño siempre está como encerrado, siempre está como que nadie lo puede tocar, siempre está que alguien llegó a tu casa, chineó al niño, a lo mejor no se lavó las manos, el niño le tocó las manos, y después los niños se meten la mano en la boca y ahí se va haciendo la cadena de transmisión. Entonces, aunque esté limpio, por eso en la jornada de vacunación nosotros fomentamos el desparasitante. Porque no es que el niño, digamos, tenga parásito, porque si tiene parásito como tal, o sea, que le esté provocando un daño, entonces el tratamiento es diferente. Nosotros lo hacemos de una manera profiláctica, es decir, preventiva. Es decir, evitar que tengas parásito, o evitar que el parásito que tenés a nivel del intestino te provoque complicaciones, más en los niños. Obviamente hay factores externos también, doctor, como los animalitos que tenemos en la casa. Es muy común en nuestro hogar que hayan perros, hayan gatos, chocoyitos, conejos y hasta otro tipo de animales. Esto también permite, es un factor de riesgo, no de riesgo, sino un factor atenuante para que los niños y cualquier ser humano de la casa pueda contraer parásitos. Así es, perfectamente. Los animales, si vos vas donde el veterinario, ellos también tienen un esquema de desparasitante para los animales, producto de que ellos tienen parásitos también. Los niños les gusta jugar mucho con los animales, y no solo los niños, también los adultos que tenemos animales, algún perro, algún gato. Entonces ellos también tienen parásitos, y a lo mejor la baba, el niño tocó la baba, y al final, o la trompa del perro, entonces posteriormente se introduce la mano a la boca y ya empieza la cadena de transmisión. Hay alimentos también que también son propensos a transmitirnos parásitos. Digo yo que esto es como las carnes rojas, que comúnmente compramos para hacer, por ejemplo, carne asada, bistec, carne desmenuzada, salpicón, o sea, los tipos de variedades de carne que comemos nosotros pueden también producir parásitos. Perfectamente. Nosotros siempre hemos fomentado que las personas, el tiempo de cocción de las carnes es muy importante para que ellas puedan quedar lo más limpia posible, el tiempo de preparación de los alimentos, el tiempo de la que tienen que estar lavando las verduras, la hortaliza, todo lo que tiene que ver con la alimentación, porque recordemos que ese alimento que estamos preparando pues va a nuestro cuerpo y puede provocar complicaciones. También en la parte de ingerir alimentos que a lo mejor no desconocemos su procedencia. Eso es muy importante, porque los niños, ellos pues no están muy conscientes, compran donde sea, y a lo mejor esto puede provocar, digamos, que ellos se compliquen con parasitosis. Desde el 20 de abril, ¿verdad, doctor? Creo que inició, y constantemente, cada año el Ministerio de Salud desarrolla una jornada nacional de vacunación
Y junto a ello también viene la jornada de desparasitación, sí, desparasitante, perdón, y la aplicación de vitamina, de diferentes vitaminas. En el caso de los desparasitantes, ¿qué tipo de desparasitantes estuvieron utilizando en la Jornada Nacional de Vacunación, que ya está a horas de concluir? Sí, el desparasitante que se utilizó fue albendazol, es única dosis, una tableta de 400 miligramos, tanto para niños como adultos. Como te digo, esto se usa de manera profiláctica, preventiva, para evitar que el niño tenga parásito o que esos parásitos les provoquen complicaciones. Pero, bueno, el medicamento pues fue el albendazol. Ahora, ¿es necesario, doctor, algún tipo de desparasitante específico para un tipo de parásito? Es decir, cuando uno va al médico, le dicen, vos tenés ameba, vos tenés las tenias, ¿sabes? Se llama. O sea, el albendazol no te sirve para esto. Tenés que usar un desparasitante más fuerte. ¿Pasa eso, doctor? De hecho, no es que sea más fuerte, sino que va adecuado orientado al tipo de parásito. Al tipo de parásito. Cada parásito tiene su tratamiento, su medicamento ya específico. ¿Ya? El albendazol, por ejemplo, le da a las amebas, la metronidazol, le da a los áscares y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, si un niño vos lo desparasitas y continúa con síntomas, nosotros hacemos un examen general de ese y te sale el tipo de parásito. Entonces, de acuerdo a ese tipo de parásito, le das tratamiento que ya no es única dosis del antiparasitario, sino que ya puede ir de 3 a 5 días de acuerdo a la cantidad de parásito que también tenga a nivel intestinal, que le puede estar provocando esa infección, desnutrición, le puede estar provocando anemia, uh-huh, que son una de las complicaciones. Son síntomas. Ya el síntoma de la anemia, digamos, es, por ejemplo, debilidad. Entonces la mamá te dice que el niño está decaído, que no quiere comer. Si nosotros le hacemos una biometría y evidentemente pues tiene anemia. Y generalmente le hacemos otro tipo de exámenes, definimos que es producto de un parásito y hasta que nosotros no aplicamos el antiparasitario, entonces el niño no se le va a quitar la anemia. Esos padres de familia que nos están viendo, entonces quiere decir que un niño que no quiere comer, está desganado. A ver, vemos un niño de 3 años, 4 años, 5 años, no quiere. Pero tiene energía, por ejemplo, que anda corriendo. No se le mira así como decaído, triste. También puede tener parásitos. Sí, el síntoma principal, el niño te dice que no tiene hambre. La falta de apetito es el síntoma que ellos pues no quieren comer. Están como muy desganados, le dicen las mamás. Sí. A lo mejor le preparas algo que más le gusta, pero ellos nada, no quieren comer nada. Entonces, ante esos tipos de síntomas, nosotros siempre preguntamos, ¿hace cuánto lo desparasitó? No quiere decir de que el decaimiento, de que la falta de apetito solo tengan que ver con los parásitos. Nosotros tenemos que hacer una investigación o una entrevista bastante completa que nos determine si en realidad esa es la causa, la parasitosis, o otro tipo de causa pues, que le esté provocando la falta de apetito. ¿Hay algún tipo de parásito que puede ser peligroso, doctor, de toda la variedad, de toda la familia de parásitos que pueden estar en nuestro intestino, en nuestro organismo, que puede decir que sí, hay que tener mente, hay que ponerle mente, pues, porque puede provocar algún daño irreversible? Sí, hay un parásito, exactamente, son los áscaris, que las personas le dicen las lombrices. Las lombrices son áscaris. El problema de estos son que son parásitos muy grandes. Por ejemplo, la solitaria, ¿no? Correcto, la solitaria. Entonces, son parásitos muy grandes y estos provocan un daño mayor intestinalmente. Pueden provocar hasta úlceras intestinales si el paciente no se trata inmediatamente. Correctamente, úlceras intestinales si el paciente no se trata inmediatamente o si lo deja pasar. Porque hay personas que, adultos, vos les preguntas, ¿hace cuánto te desparasitaste? No saben. Hace 5 o 10 años. Y a lo mejor han vivido con ese parásito toda la vida. Y el parásito no es algo que te va a afectar de la noche a la mañana. Él va haciendo su proceso de infección a nivel intestinal. Cuando mirás, ya tenés sangrado en la S, etc. ¿Cuánto puede medir una solitaria, doctor? Una solitaria que ha pasado mucho tiempo en nuestro organismo, en nuestro intestino. Ellas, de hecho, varían. A nivel, hasta ahí, tamaños microscópicos. Son lombrices muy, muy pequeñas que solo lo miras con microscopio. Ajá. Pero ya las más grandes pueden andar entre 2 y 3 centímetros. Son muy grandes, entonces por eso es que la gente las puede observar
A nivel de, dice, este chaval anda con lombrices, que la gente le dice lombrices, ¿ve? Y pues ahí es un motivo de consulta a nivel ya del centro de salud. Ahora, la famosa las tenias, ¿verdad? También son tipos asociadas familiares de la, sí, de la solitaria. De la Ascari. ¿O son diferentes? Sí, es que forman parte, son un grupo, la Ascari, vamos, la solitaria, las lombrices que le dicen las personas, son del mismo grupo, ¿verdad? ¿Ya? Uh-huh. Son las lombrices que nosotros podemos observar a nivel de la, cuando los niños están defecando. Okay. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la importancia de la jornada de vacunación, que también llevaba consigo la jornada o la aplicación de desparasitante y también la aplicación de la vitamina A durante esta jornada de vacunación. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Para alejar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, evitemos compartir vasos, platos y otros artículos de uso personal. Prevenir es la mejor medicina. Una travesía a la multiculturalidad de Nicaragua. Vive la tradición que mejor guarda el folclor caribeño. Territorio de gran belleza paisajística y naturaleza virgen. Cayos, lagunas, islas, gastronomía a base de coco, aguas turquesas, gente amable y singulares atardeceres. Llegar y disfrutar nuestro Caribe, un sueño hecho realidad. Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la frecuencia del canal 98. Gracias a todos los amigos televidentes que nos ven aquí en Managua, también a quienes nos ven en los departamentos y a quienes nos ven también en la red social de Facebook. En el Facebook aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua, también a quienes nos ven en YouTube. En esta plataforma digital aparecemos como Asamblea TVNIP. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de la aplicación de desparasitante y vitamina A durante la Jornada Nacional de vacunación. Tenemos como invitado al doctor Saúl Cruz, quien es médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en la colonia Morazán, distrito número 2. Doctor, ya usted me mencionaba o nos hablaba en la primera parte del programa de los diferentes tipos de parásitos que tenemos y también de qué tipo de medicamentos se pueden aplicar cuando una persona ya presenta constantes problemas, pues, de dolor estomacal, me imagino. ¿Cuál es la importancia de que ustedes estén llevando a cabo en toda jornada nacional de vacunación de la mano también esta jornada de o esta aplicación de desparasitante? Bueno, cuando nosotros hablamos de vacuna, tenemos que saber que la vacuna es un medicamento que se utiliza para prevenir que te den las diferentes enfermedades. Ya sea en los niños, nosotros cumplimos esquemas, 2, 4 y 6 meses, y las diferentes edades se van aplicando las vacunas. ¿Qué significa esto? El sistema inmunológico, la vacuna lo vuelve más fuerte. ¿Sí? Y si el niño, por ejemplo, tiene parásitos, si el niño está enfermo a nivel intestinal, entonces quiere decir que la vacuna no está haciendo mucho efecto.
Entonces nosotros primero desparasitamos al niño y después le ponemos su vacuna para que su sistema inmunológico se permanezca fuerte y el niño pues no se enferme muy, pues, muy frecuente. Entonces es como que si yo le aplico la vacuna, por ejemplo, a un niño ¿cómo que se llama esta? La vacuna contra la influenza, pero el niño tiene parásito, no está haciendo la misma eficacia que podría estar haciendo si el niño no estuviera desparasitado. Lo que tratamos es de que el organismo esté lo más fuerte posible, el sistema inmunológico esté lo más fuerte posible, y la vacuna lo que va a hacer es evitar que le dé la enfermedad por la cual están poniendo la vacuna, influenza, neumococo, la pentavalente, que son 5 enfermedades en una vacuna que se le pone a los niños. Y entonces si nosotros le ponemos la vacuna y el niño tiene parásito, al final el sistema inmunológico pues no se va a ver muy, muy fuerte, como muy beneficiado. Muy beneficiado para evitar pues que el niño se enferme las diferentes enfermedades. Hablemos ahora de las vitaminas. ¿Cuándo es necesario, doctor, vitaminar a nuestros niños y principalmente pues? Sí, de hecho también de la mano con el desparasitante nosotros aplicamos vitamina A. La vitamina A es una vitamina que el nombre genérico es retinol. El retinol, ¿por qué se llama así? Bueno, porque actúa principalmente a nivel de la retina, del ojo. Entonces a los niños ayuda a lo que es la agudeza visual, fortalece lo que es la visión, y si va de la mano con el desparasitante, entonces el niño se vuelve más fuerte inmunológicamente. La estamos aplicando a niños menores de 6 años, que en la cual, pues sabes que están en crecimiento, ellos necesitan tener más fuerte el sistema inmunológico y evitar pues que se enfermen lo más seguido. Precisamente, ¿de qué enfermedades puede prevenir la vitamina A? Aparte de fortalecer la agudeza visual que usted hablaba, doctor, en los niños, ¿qué otras enfermedades se pueden? ¿Puede ser las enfermedades respiratorias o la vitamina C? La parte de la vitamina A tiene que ver con el fortalecimiento de los huesos, de los músculos, de los dientes y a nivel de la visión. Pero, como te digo, como su nombre es retinol, actúa principalmente a nivel de la vista, por la retina. Sin embargo, pues tiene otras funciones a nivel de los dientes, fortalece los dientes, a nivel de los huesos, va de la mano con el calcio y así sucesivamente. Entonces, los niños de menores a 6 años, ¿necesitan más la vitamina A? Se estaba previsando en esta Jornada Nacional de Vacunación a los niños menores de 6 años para aplicar la vitamina A. Lo que pasa es que como es una perlita, son lo más un CC, es una perlita que pues bastante muy pequeña la dosis. Entonces, si nosotros aplicamos esa vitamina a una persona adulta, probablemente no le vaya a hacer mucho efecto. Entonces, los niños, como ellos pesan menos, el índice de masa corporal es menos, entonces esto le ayuda con mucha más eficacia pues a los niños de esas edades. Ya, muy interesante. ¿Cómo califica usted esta Jornada Nacional de Vacunación? Fue la primera del año 2020, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la ve? ¿Cómo miró esa participación de la población nicaragüense, tanto en los centros de salud donde habían puestos fijos, sí, y en los puestos móviles que ustedes llegaban también a los barrios, ¿verdad? Casa a casa y en lugares establecidos, casa a casa. Así es. Es muy importante aclarar que la vacunación se ha dado de una manera permanente. Sí. A nivel de los centros de salud hay un puesto de vacunación que existe en todos los centros de salud. Sin embargo, existe una jornada de vacunación, que es lo que vos decías, andar de casa en casa, visitando a los niños, a los adultos, completando esquemas de vacunación. Hay niños que a lo mejor tienen esquema atrasado, que no se pusieron una vacuna, entonces esto hay que ir completando. La idea del Ministerio de Salud es que todos los niños tengan su esquema de vacunación completo y que pues para evitar que ellos presenten enfermedades. Ya, muy importante, doctor. La invitación que le hace también a los padres de familia para que estén pendientes de los desparasitantes, estén pendientes de la vitamina A. Ya la Jornada Nacional de Vacunación concluyó, pero es importante que los padres estén pendientes de la aplicación de este tipo de, sí, de parasitantes y vitaminas. En esta jornada hemos visto que las personas se han visto bastante, ellas han acudido. Interesadas, han acudido a los puestos de vacunación, ya sea en los barrios, ya sea en la unidad de salud. Y eso es muy importante.
hemos visto el cambio de la mentalidad de las madres y de las familias en vacunar a sus hijos, porque ellos están conscientes, y es lo que se ha tratado de educar a la población, de que las vacunas, ellos previenen que te den las enfermedades, la influenza y otros tipos de enfermedades que van de acuerdo a la vacuna, pues de acuerdo a las edades. Entonces yo siempre, nosotros invitamos a todas las madres, a todos los, y sin embargo a los adultos, que ellos acudan a la unidad de salud, hay un puesto de vacunación para que se apliquen las diferentes vacunas que ofrece el Ministerio de Salud. Obviamente, si el padre ahorita está pensando en aplicar vitamina A a su hijo, a su hija, a su niño, tiene que primero desparasitarlo. Sí. Desparasitarlo, porque si no, la vitamina A no hace nada. Diferentes tipos de vitamina que se le vaya a dar al niño. Es preferible primero que se desparasite para posteriormente aplicar la vitamina A, aplicar lo que es la vacuna, y el niño pues quede fuerte inmunológicamente. Y antes de aplicar el desparasitante también es necesario hacerse un examen de ese. Es para ir al punto, es decir, si el niño tiene tal tipo de parásito, pues se le da el debido desparasitante. Nosotros por eso desparasitamos a todos los niños, porque de hecho el examen general de ese solo se realiza en pacientes que están sintomáticos. Asintomáticos. Que tienen síntomas. Que tiene diarrea o que tiene dolor de estómago o que el niño tiene estreñimiento. Entonces, a esos tipos de niños nosotros hacemos un examen general de ese. Pero si el paciente está asintomático, ya como te dije inicialmente, nosotros vivimos con los parásitos, pero al final pues ellos van haciendo su daño a nivel intestinal, y hasta que ellos presentan síntomas, entonces se hacen los exámenes. Y siempre hay que desparasitarnos. Cada 6 meses hay que ir al centro de salud y solicitar su desparasitante. Ok. Le agradecemos al doctor Saúl Cruz por su valioso tiempo y su valioso conocimiento sobre los desparasitantes y la importancia de la vitamina A. Gracias, doctor. Le esperamos nuevamente en otro programa para seguir hablando sobre temas de salud. También igual a usted, amigo televidente, que nos sintonizó a esta hora. Gracias. Le esperamos la otra semana, de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.